El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional PRI en Baja California Sur, Fabricio del Castillo Miranda, y el Coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Luis Villalobos García, realizaron una gira de trabajo por los municipios de La Paz, Comondú y Loreto para dar a conocer el arranque del Programa Nacional de Afiliación, Actualización y Credencialización de la Militancia Priista. En el municipio de Loreto fueron atendidos por la diputada local y dirigente municipal del PRI, Paz del Alma Ochoa Amador, y su equipo de trabajo. Ahí, el coordinador nacional, José Luis Villalobos, habló sobre la estrategia y metas que se han planteado para el priismo loretano. En Comondú los recibió el dirigente municipal del PRI, Manuel Flores Becerra, y su equipo. En esa zona, además de explicar y comunicar las particularidades del programa de afiliación, el representante del CEN PRIista intercambió ideas con los asistentes en torno a la problemática del sector agropecuario y posibles acciones a realizar para hacerle frente. La reunión fue atestiguada por el diputado federal suplente Alejandro Canro Solís y la dirigente estatal del Movimiento Territorial, Areli Amador Aldaco. En La Paz se congregaron priistas de esta ciudad y de Los Cabos, a quienes José Luis Villalobos presentó la estrategia que llevará al PRI a tener el padrón de militancia más confiable y auditable del país, tal como lo ha instruido el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, estrategia que encabezará y llevará a cabo en Baja California Sur el presidente estatal priista, Fabricio del Castillo Miranda.